Hola, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal, soy el Buitre. Estamos en Star Wars Battlefront 2. Y bueno, vamos a empezar con esto, ya que el Star Wars Battlefront 1 se me complicó. Así que finalmente vamos a empezar con el Battlefront 2. Y bueno, nada. Acá me dice que tengo que crear un nuevo perfil, que lo vamos a llamar, obviamente, el Buitre. Me pide la dificultad Elite, no, bájalo a lo normal. Por las dudas, no quiero pasar papelones. Y vamos a darle a aceptar. Cargando. Estamos en el planeta, creo que se llama planeta Maigito. O sea, M-I-G, no sé qué está. In the waning months of the Clone Wars, the 501st faced missions critical to the agenda of Chancellor Palpatine. Bueno, la cosa es que tengo que obtener una potente fuente de energía de acá, de la CIS, de la CIS, debe ser esa la potente fuente de energía, ¿verdad? Keeping Mundi in the dark wasn't easy. The Jedi had become increasingly wary of the Chancellor's doings, and were on the lookout for the slightest hint of treachery. Just like the rest of them, though, he never caught whiff of what was really going on until it was far too late. Veamos las diferencias que tiene con el Battlefront 1. Por lo que veo, es bastante parecido el modo de inicio. Te muestra el mapita acá, te muestra el personaje, te da opción de cambiar. Opa, ¿y esto? ¿Por qué está en negro? Consigue 8 puntos más para desbloquear el número. Esto, mira. Bueno. 12 puntos. Este que tiene capa, ¿eh? Este tiene un sniper. Este tiene una bazooka. Y este un rifle. Ah, los puntos ahora son azules, no son verdes. Bueno, bien. Vamos a desplegar. Salimos en primera persona. Aprieto la Q. No. Con la Q no funciona. Me marca algo ahí. Production facilities in the area. ¿Cómo cambio la tercera persona? Hay objetivo por allá. Ahora puedo disparar a mis compañeros que no le hago nada, ¿verdad? Qué bueno. Uy, tiene una bomba. Quieto. Bueno, matar primero. Si quiero cambiar a la tercera persona, ¿cómo hago? Let's turn this place into a scrap pile. Esto cambió. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, tengo que dirigirme hasta ese icono. Ah, te marca con puntos rojos los enemigos. Y esos eran los iconos de. Que me da la opción. Está bueno. ¿Cómo cambio la persona? ¿Con la E? ¿Con la R? ¿Con la F, G, X, C? Ah, con la C me agacho. Bien. ¿Con la B? Con la B corta, cambio de persona. Cambio la cámara, ¿va? Así me veo más. Se me hace más cómodo para jugar. Vas a matar un poco de gente. Tengo que conquistar ese punto rojo. Vamos ahí. Gente por ahí, bomba. ¿Cómo tira misiles a la gente? ¡Quieto! ¡No! ¡Salí! ¡Toma, muerto! ¡Bomba! ¡Oso! ¡Oso! ¡Che! ¡Quieto! ¡Muerto! ¿Me dispara? ¿Qué me dispara? ¡Allá! ¡Eh, me quedé sin bala! ¡No! Balas por acá por el piso. ¡Allá! ¡Ahí justo se desapareció! ¡Ahí! ¡Rápido!
Ok, tengo balas. Recargo. No, no tengo balas. Espera, que ya voy. ¿Puedo cambiar de arma? Tampoco puedo cambiar de arma. Ya no me está gustando esto. ¿Y cómo hago ahora? Acá. Bueno, a ver si tengo armas. ¿Eso qué es? Dale, agárralo. No puedo agarrar. Bien. ¡Morite! ¡Morite! Está reventado. Ese conmigo. Muy bien, conquistamos este punto rojo. Se transforma en azul. Muy bien, me gusta. Anteriormente era... se transformaba en verde. Ahora se transforma en azul. Qué bueno. Ah, estos aparatos me restauran la vida y la munición. Gracias. ¿Dónde hay que ir? Ahí. Puse la tecla Enter al lado de esto. Puedo cambiar el personaje. Quiero agarrar esto, despliegue. Tengo que hacer reventar aquello. ¡Fuego! Oh, voy a pegarle. ¡Fuego! ¡Pumba! Una menos. La otra. ¡Ese! ¡Fuego! No hice nada. ¡Fuego! ¡Fuego! Dije. Me dispara, me dispara. No, tengo que dispararle lo que me marca ya. A eso. ¡Fuego! ¡Pumba! Reventada. Destruye el generador para desactivar los escudos, no sé cuánto, correcto. Quiero volver a hacer otro personaje, este. Y dar a despliegue. Muy bien. Tengo que ir allá. ¿Tengo que romper eso? Ah, se activó el escudo, muy bien. Conquista el puesto de mando, correcto. Un puesto de mando queda por allá. Aquel, vamos. Ah, mirá, puedo correr, mirá que bien. Pulsando dos veces la W, corro. Corte como Mike, así. Mira, gente. Fuera, fuera. Che, mi compañero no me ayuda. Ay, me dispara, no. Oso. Muerto. No, lo maté, ahora sí. Dale. Muerto. Quito ese punto de control. Che, me dispara. Ok, punto conquistado. Ahora. Ahora destruye el núcleo del conector de energía. Muy bien, vamos. ¿A dónde? Allá. Vamos allá. Hay gente por acá. ¡Morite! ¡No! ¡Muerto! ¡Oso! ¿Lo maté o no lo maté? Sí, lo maté. Voy a avanzar. Me quedé sin bala. Pero acá había aparatos, ¿no? ¿Te rompieron? Tienes que cargar la munición, muy bien. Rápido. ¿Ya está? Bien, vamos. Vamos, compañero, hay que avanzar. Morite. Tengo que entrar. No. Salí. Disparan. Muerto. Muerto. Quieto. Me reventaron. Joaquín. Rápidamente le damos a spawn acá. Y... a spawn, a despliegue. Estoy tan acostumbrado a jugar en inglés que... o sea, no me importa, tengo que ir para allá.
Mi objetivo es ir allá. Tengo que ir a desconectar un puerto, no sé qué. Muerto. Salí, salí. Morite. Bien. ¿Me acompaña este? Vení, amigo, acompáñame. Amigo, ¿me acompaña? ¿Tiene gente acá? ¡Bomba! En la pared de pecho. Rápidamente le damos a spawn. A spawn. A despliegue, dije. La tengo con el spawn, vos. Volvió rápidamente allá. ¡Corre! Qué bueno esto de poder correr, ¿no? Anteriormente en el... en el Battlefront 1 había que ir caminando así, pacientemente, ¿no? ¿Era que se puede correr algo? Por lo menos para mí algo mucho mejor. Como que se va superando la jugabilidad, ¿eh? Tengo que romper esto. Rompe el escudo. No. Tiene que haber otro más por ahí a la vuelta, a ver. ¿Qué esto que un mar, un lago o qué? ¿No sé qué es? Tiene que haber otro por acá atrás. Ahí, ese. Roto. El escudo se desactivó. Disparle a eso. Disparle a eso. Bomba. Bomba. No se queda pegada la bomba. Está bueno eso. Otra bomba. Bien, explotó. Hasta que una muestra de los cosos del núcleo. Muy bien, vamos. ¿Y la muestra dónde está? Ah, ese cosito blanco, ¿eh? Muy bien. ¿Ahora? Tengo que ir allá. ¿Vamos? Me apareció un soldadito con una bandera roja. Supongo que tengo que llevo algo. Ah, sí, obvio, llevo él. ¿Cómo está? La cosa es que tengo que ir para el punto amarillo aquel. Sin que nada me detenga. Sigo con esa nave. Hay gente por acá. Muerto. Sigo avanzando. ¡Corre! Bien. Hay que correr con todo ese traje blanco encima, ¿eh? Debe ser pesado. Nunca me puse un traje de eso, pero... me imagino que debe ser pesado. ¡Corre, corre, corre! Me disparan, no pueden, no pueden. ¡No me caigo! ¡No! Me tiré para abajo, qué animal. ¡Ay, qué abombado! Ahora tengo que ir a buscar la banderita de nuevo. Despliegue. Tengo que ir allá. Y volver hacia atrás de nuevo. ¡Qué abombado! ¿Cómo me tiré, vos? No te puedo creer. ¡Corre, corre, corre! Estas son municiones. Corre sin usar, para no me disparen. Tengo que ir para este cosito amarillo. Ahí, ahora tengo que volver. Corre donde estábamos. Yo quedo con esa nave y nos pueden reventar el arma en algún momento. Corre, como morite. Ahí está. Muy bien, trato de avanzar. Ahí viene gente. Muerto. Uy, que se me cae de nuevo. ¡Salte! ¡Uy!
Están disparando. Vamos a tratar de pasar tranquilamente sin saltar acá porque nos podemos caer. Hay gente por ahí. Estoy cerca, estoy cerca. ¡Corre! Acá estoy, acá estoy. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Morí? Me dispararon justo. ¡Victoria! ¡Ah! Es justo que estaba llegando a la nave me dispararon. Bueno, no importa. La cosa es que pasamos. Primera victoria. Veamos qué pasa por acá. El éxito de la misión en Megiddo fue algo de una revelación para los hombres de 501. Suddenly, we realized that the Jedi could be fooled. Muy bien. And if they could be fooled, they could be killed. Bueno, aquí tenemos las estadísticas. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, dejen su like. Compartan en sus redes sociales. Suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Chao.